los temas de la semana. 1. El tren Chiapas-Bayá. 2. Ocosingo y la justicia. 3. Una mujer en plenitud. Un saludo especial esta semana, como todas las semanas, desde Mureco, la página que trabaja en Tuxtla Gutiérrez para Chiapas y para el mundo. Hasta hoy día, y perdidos como están desde hace 4 años en cosas fútiles, nadie ha salido a explicar por qué no entra en operación la línea ferroviaria Chiapas-Bayá, ya que de acuerdo a información especializada, el ferrocarril debió reinaugurarse a mediados del mes de febrero. La reconstrucción de la vía de comunicación representa la movilización de hasta 1.200.000 toneladas anuales, y con la conclusión de la reconstrucción, que extrañamente no termina, el movimiento se dispararía hasta, o se va a disparar también, hasta en 2.200.000 toneladas este 2011, con ganancias adicionales de 100 millones de pesos por lo menos. Ferrocarril del Istmo, que es la empresa que va a manejar Chiapas-Bayá, ha dicho que para reiniciar operaciones ya están disponibles 6 locomotoras en arrendamiento, en tanto los furgones son rentados por los usuarios a un precio de $20.000 diarios por cada furgón. Así, luego de 5 años, es hasta ahora cuando se deja entrever que está próxima la reapertura de la totalidad del ferrocarril Chiapas-Bayá, que se compone de una red de 1.520 kilómetros de vía en el sureste del país. Vamos al tema número 2, Ocosingo y la justicia. El camino tortuoso que padecen en Ocosingo, Chiapas, Consuelo Evangelina Figueroa Solórzano, Eva Rosa Solórzano López y Josefa Gabriela Martínez Figueroa está por terminar, y al final, oigan usted, tiene que ser reivindicada la justicia. Estas tres mujeres, por ahora, son presa de los compradores y los vendedores de la justicia, que no son otros más que los que tienen el dinero y los que se sienten dueños del destino de los demás, tan solo por llevar el gafete de funcionarios de Ocosingo y del Estado. Evangelina, Eva y Josefa, despojadas respectivamente de la forma más vil de sus locales en el mercado público de Ocosingo, que por 19 años hicieron crecer para servir a su pueblo con una tortillería y ganarse honestamente el pan de cada día, hoy impunemente están convertidos en ruinas. Los que sometieron a las autoridades y doblegaron a la justicia sin autorización judicial, pero con llave en mano, bajaron tanques de gas y con maquinaria pesada, marros, martillos, destruyeron los locales edificados con tanto esfuerzo. El antecedente es el mismo que sufren otros sectores de la población, quienes se han visto ofendidos y necesitados de la agrupación para defenderse de ineptitudes y abusos que terminan con la excarcelación de gente inocente. El caso Ocosingo es un capítulo de represión, odio y venganza bañado de los más extraños intereses que mantiene enlodados a muchos. Un ayuntamiento que no reclama lo que es suyo, autoridades que se prestaron a un juicio fraudulento y una agrupación de dudosa reputación. Nada claro, todo oscuro. Y nos vamos a cosas un poco más agradables, porque esto la verdad molesta. Mujer en plenitud. Por fin el programa de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales y del programa de empleo temporal construirá la carretera S. Veracruz, Santa Elena, San Carlos, San Francisco, que es un mismo camino, y El Naranjo, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Esta es la más reciente conquista y logro de la senadora María Elena Orantes, una mujer que con trabajo va directamente a los sitios y lugares, observa, escucha y atiende el natural reclamo de la gente. Promueve
logra y resuelve. A propósito, con motivo al Día Internacional de la Mujer, la senadora Orantes presidió un encuentro de género como pocos en conocido hotel de esta capital. Los dejo con ella para despedir la incursión de esta semana. Muchísimas gracias.